Blog, espero que estén muy bien. El día de hoy, como ven por el título, vamos a La Vega. Este era un viaje que se iba a hacer como en febrero, incluso yo lo dije en un blog, como que íbamos ahí, pero al final no fuimos. Y nada, se va a hacer hoy, creo que hoy es 26 de marzo, sí, 26 de marzo. Nos tuvimos que levantar súper temprano porque nos vamos en bus con más gente. Entonces, sí, ya yo me estoy alistando y eso. Oh, qué perla. Ok, señores, yo siento que tengo, estoy como que hinchada, entonces no tengo mucho tiempo, así que en vez de hacer el guasha y el roller, vamos a hacer el roller nada más. Y ahora, protector solar. Este protector solar, no sé si pueden ver, pero tiene un poco de color, lo cual a mí me encanta. Miren. Entonces, como que si yo no estuviera usando un BB cream, pero es protector solar. I deserve that time from you. Shall I write it down or sing it? Okay, ahora vamos a cambiarnos. Ya yo había elegido mi outfit ayer, que es este, que es de la ropa nueva que pedí de Shein. Tengo que hacer el haul, pero que todavía me falta un paquete, entonces quiero que esté todo. Pero entonces vamos a cambiarnos. Ok, ya me cambié. Voy a hacer some light makeup. Y ahí había un restaurante buenísimo que hacía en ceviche. ¿Quién se acuerda? Yo, sushi ceviche. Ya no está ahí, patito. No. Ahora es una. Hi guys, this is my outfit. Generalmente como se lava, no hay nadie ya, entonces. This is my outfit. Miren mi ganchito. Dame un poco contra luz y todo ese pelo. May all of your faith all have enough to carry on the decay. Arcoíris, vamos a ver. Eche coco. ¡Ay, coquito! Y se vaya para la habitación. Ah, pues entonces agarrarlo. El incómodo. Y ella comienza a coquetear, Una diabla. ¿Cuánto trompo? No, mírame. Una amiga mía fue una cabeza y ella lo vivió. Ella me dice, no, mira, eso está más. Of course, something that you don't already have enough. It's a little bit far. And I didn't like the ending. I'm not sure. Para la técnica. Ay, qué linda. Yes, it's something that you lack and call it nothing, but it's my something. Yes,
that's my I know. Oh, oh, oh. And what have you gave me all of your faith? And it was time we were our set. Cheers. Salucita. The view. Oh, wow. Ways, but because you gave me all of my faith. Pretty. I kind of know to carry on for decades. Oh, I have enough to carry on. I have enough faith. Y faltan. Se bebieron todo eso. Y faltan. Y ahí hay más. Y ahí más. Pero mi hermana, que fui snack en un vaso de plástico. Ay, mi amor, claro que nunca sí. Se puede perder el amor. Salud, amigos. Salud. Suscríbanse y denle like. Cheers. Y con la uña cortada. Ay, mi amor, siempre Uy. Fina, siempre fina. Tenemos un PayPal que lo vamos a dejar ahí en la descripción para sí. Que pongan algo para las uñas. Gracias. Bye. Chofer, cuando pueda, aquí. Lightning stricken cactus and it starts to rain. Smell of steamed asphalt sense of Novocaine. Nature's brew of all kinds of things. The mountain sun, hill, sky, cover schemes. Ay, tú, señora, miren esa ave. Real, vamos real. Señores, patita, cuidado. Types of things. You remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times and make you one. Hello, feliz domingo. Vamos a ir a The Mermaid, por fin, al mes de la belleza. Les voy a enseñar mi outfit. Ok, no pueden ver nada. Sí. Ok, so tengo este top que es así. Esta cadenita. ¿Todo bien? Yes. Ok, fail. No, my cell phone fail. Estos aretes, esta cadenita. This top. Entonces tengo estos joggers. Estos pantalones así. Ajá. Okay, this is hard. Dejo ver aquí. Ok, aquí sí. Aquí no se van a caer. Son así. Tengo esta cartera. Estas chanclas. Y un ganchito de los que me compré de florecita. Vamos a ver. If you can see. But yeah. Hey guys. Hi guys, ya estamos en The Mermaid. Miren lo que me dieron. Samples for my curly hair. Yo vine a buscar principalmente esto y esto. Yo estaba preocupada de que por si no lo tenían, pero parece que ellos van haciendo restock. About the bigger picture in your life. The simple times in the Arizona. You like this? A mí lo que no me gustan de estos tacos, o sea, a mí me gustan, pero no me encanta que no agarran allá atrás, sino que tú andas dando chancletazo. Pero como tienen el taco bajito, son cómodos. But I don't know, Rick. Like, para salir de noche a discoteca, eso va a ser incómodo si no está agarrando atrás el pie. Miren esto, espero que a mí me da un fucking pique que ellos lo amarran, los tacos, junto. Y uno no puede caminar. Ok. El que me conoce sabe que yo tengo una cerroja de esta. Esto está chulísimo, con taco. Y va con mi outfit. Qué chula. The Arizona thunder tonight. Guys, we're twins. We're twins. Es la situación aquí. Oh.
que no me... Tienes que tener la pierna abierta. Hay que estar así. ¿Para dónde vas a poner esto? Qué sé yo, para ir a la playa. Esto es como lounge wear también, para estar en la casa. Lounge wear. Para ir a la playa. Para salir un fin de semana, algo casual. Ah. Y quería buscar algo rápido, qué sé yo. Señores, miren qué belleza. O sea, el detalle. Me encanta, está como super girly. Hola, chiques. Chiquis. ¿Tú vas a venir? Hi, guys. Hall. Oh. Oh, ¿y para dónde va? Voy. Ok, señores, hall. Duramos, yo me estoy muriendo del hambre. Duramos como 10 horas en Sire. En Mermaid. Ahí yo dejé mi quincena. Ay, señores, tengo que quitarme el botón. Un champú. Hair conditioning. Es champú, pero acondiciona, parece. No sé. Y dice que es de romero y canela. Señores, eso huele a gloria. Yo no he escuchado esa marca. Pero dice que es natural y yo soy sucker por los aromas de ese tipo. Después, doña Patricia cogió este, que es... Oh, pues te dice que es 2-1. Falta un champú. Con grandote. Así? ¿Cómo así? Estará aquí abajo. Oh, no. Pues no lo cobraron, ¿verdad? Problemas técnicos. Champú 2-1, ese. Este. Champú de romero. Este. Y hay otro, el natural, shock, no sé qué. Está ahí. O sea, la factura. Tiene que estar por aquí. No. Con la ropa. This is bad. We left the shampoo. Vamos a contar porque dicen que ellos cobraron 19 items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Se habrá salido en el carro? Eso iba a decir ahora. Ok, entonces este, como les dijimos, de romero y canela. Tenemos este otro que dice coco, miel y aloe, que es como pareciera de niño. Sí, dice kids. Pero a doña Patricia le gustó el olor. Esos son los olores que a mí me encantan. Entonces falta uno que esperemos que esté abajo. Luego tenemos aquí una mascarilla nutritiva, hidrata y repara la hebra estimulando su crecimiento. Este yo lo cogí para mí, esa marca es muy famosa aquí. Esto me lo quiero poner ahora ya, para después lavármelo. Porque esto hay que retirar, o sea, hay que ponérselo y después hay que retirarlo con champú. Según entiendo. Entonces también tenemos otra cosa de esta marca. Que es un tratamiento, y este también dice que es de romero y de canela, o sea que estos van juntos, básicamente. Entonces, luego yo cogí la crema de peinar de Afro Love, el Curling Puree. Mírenlo ahí, yo lo había probado una vez en un sample, y me probaba bien, o sea, me dejaba, los rizos me duraban bastante. Luego esto lo cogió mi hermana, que es un laseador proteínico. O sea, es como que es living y el laseador para cuando uno va al salón, se quiere planchar el pelo. Dice que controla el frizz y que tiene aceite de argán y más cosas. Y como que, no sé, como que hace muchas cosas. Mírenlo ahí. Luego tenemos, mi hermana cogió esta ampolla de gotero con, dice que aceite de ricino, que es el castor oil. Y esto es para prevenir el quiebre rellenando la hebra y me imagino que también para la caída y eso. Miren el empaque, que es cómico, una mujer en rolo. Y la marca se llama Doña Patria, yo nunca la había escuchado, pero se ve interesante. Y
Ah, pero esto está... Hay algo que se está botando. Bueno, jeje. Esto, mi hermano me dijo que lo cogiera, que es de Afro Love también. Y es oil blend, mezcla de aceites. Y se pone en la... en el cráneo, en el scalp. Y dice que acondiciona, hidrata y protege. Porque... pero tú se pone... o sea, tú se pone después del lavado. Es como un aceite. Y yo como que eso no me va a engrasar el pelo. Y mi hermana dice que tú tienes el pelo seco. No sé qué. Vamos a ver qué tal. Luego tenemos aquí... yo cogí esta base de Miss Marion para... para antes del color. O sea, tú sabes, tú pones la base, luego el pinta uña y luego el brillo. Me faltaba base. Mi hermana cogió estos dos. ¡Lo encontraste! ¡Lo encontraste! Sí. ¿Ah? Ella cogió este color de HK que se llama Gris Luna. Mírenlo ahí. Ese es el color. Y dice que trae pincel plano. Esa mujer llenó demasiado las fundas, se estaban rebosando y entonces salió en el carro. Este es el otro champú. Tu real champú. Quedábamos como perdidos. Ahí está. Y dice que tiene coco, queratina y biotina. Eso es lo que más le gusta a Patricia. ¿El qué? Ve que diga queratina. No, lo de coco y esa vaina. Uh-huh. Entonces, y que es súper grande y buen precio. Y este es el otro cuté, el otro pinta uña que cogió mi hermanaza. ¡Llegó la comida! Ah, pero él va a explotar el intercom. Oh, Dios. ¿Será la comida? Sí. Ah, bueno, pues entonces ahora haremos un stop al hall, sí, porque yo tengo hambre. ¿Es la comida? Ajá. Volvemos ahora, ahorita con la ropa y los zapatos. Llegó la comida. Esto es un bol de camarones. Cual yo no puedo comer porque soy alérgica. Este es el mío. Tiene pollo. Entonces, miren, también me dieron estos samples antes de ir con lo, con la ropa y los zapatos. Me dieron este sample. Ah, ya comimos. By the way. Un curling gel y un conditioner. O sea, uno es para rizar el pelo después que uno se lo lava. Y el otro es para ponérselo cuando uno se está lavando el pelo, para desenredarse eso. Entonces se traía dos. Y a mi hermana le dieron estos. De un lado viene el champú y del otro el acondicionador. Y este también, un champú y un acondicionador. Qué risa eso, de que cuida tus puntas, no las cortes. Y una cosa de tijera no, pero es que las puntas hay que cortar a veces. Cogí estas chanclas. Me probé varios tacos, como vieron, pero es que me da pique. Que uno no puede caminar porque ellos, esa vaina, ellos se lo ponen a los tacos, uno no puede caminar. Entonces estas son las chanclas. Miren, yo no tenía chancla blanca, en verdad. Y a mí me encantan las chanclas, entonces son así. Miren qué chulas. Me encantan. Con mi hermana nos compramos un conjunto igual. ¿Y el top? Ok. Qué susto, yo dije que se quedó algo. Y entonces tú lo puedes subir así, o tú te lo puedes dejar así, más largo. Tú le puedes poner largo que tú quieras. Tú le haces así o no. Bueno, como esta blusa que yo tengo, más o menos. Tú la puedes poner más corta, más larga. Entonces son así. Y esta es la blusita, que es como un crop top. Así. Y es como un color, como ladrillo. No es ni rojo ni naranja. Entonces, mi hermano lo cogió también igual. Entonces vamos a estar matching. Vamos a esperar para que ella enseñe las otras cosas que ella cogió. Cause she went crazy. Ya nada más falta enseñar. Amigos, eso. Que es Arthur. ¿Qué te falta? Falta tus cosas. O sea, yo enseñé que teníamos tú igual. ¿Tú quieres que prenda la luz? Ah, sí. Okay. Yo compré estos flats. Azul. Son como cuadraditas la parte de adelante y tienen como dos tonos. Mallorquinas. ¿Cómo así? No, así que le dicen a los españoles, le dicen a los flats mallorquinas. No es bailarina. No, yo no hice bailarina. Porque las mallorquinas son las que tienen otro estilo, como las que venden en
que son como estilo alpargata. He visto gente diciéndole mallorquina a los flats. Miren esta cosa que me compré, que son como feas, pero cómodas. Y chulas. Ajá, estas chanclas. Yo tengo otras que son como verde fosforescente, que me encantan, pero las compré fuera. Y estas, señores, tienen un bajo plástico que nada más yo ponerla ahí es como que fo. Pero nada, yo las voy a dejar afuera para que se aireen un poco, porque de verdad que eso es súper práctico para uno andar al supermercado, lo que sea. ¿Y esto cuánto costaron? $400. $3.95. Demasiado económico. Esta es una blusita que también tiene ese estilo de que tenían los shorts, o sea que también se suben por los lados. Uh-huh. Y acércala. Tiene tela... como un brillito y la tela es como si de rayitas. ¿Se ve? Sí. Cool. Esta fue $6.95. O sea, $700. Me compré estos pantalones tipo culotte. Esto fue lo más caro de todo el haul. Sí. Pero son unos pantalones que yo espero que darle uso. Yo lo compré como pensando en el trabajo. Abren así como más abajo. O sea, ustedes saben, mi estilo culotte. Y aquí atrás tiene unos bolsillos así como grandes. Señores, la verdad es que el marrón un poco más oscuro en persona, que como se está viendo en video, yo creo. Pero estos van a ser mis primeros pantalones marrones. Después de salir del colegio. Después de salir del colegio, que usamos un uniforme que era pantalón marrón. Y eso frustra. Sí. O sea, después de que uno usaba... Y la blusa era crema. Blusa crema y pantalón marrón. No, cuando tú te lo estabas probando, yo te iba a decir que ay, eso se pudo haber comprado para ir al colegio. Señores, eso me frustró. Yo, primera cosa, o sea, después de graduarme hace casi 10 años. Hace 10 años yo me gradué. Ay, Dios mío, qué vieja estoy. Este año 11. 10 porque años que me gradué. Yo cumplo 6 este año. Por eso, 10 años que me gradué. No, no he cumplido 11, voy a cumplir 11. Yo voy bueno. Pase y tú vas para 12. El caso es que yo había quedado como frustrada, nunca había pedido nada, comprado nada marrón, pero esto tan bonito. Me hubiesen gustado más el negro realmente, pero también como para salir un poco de mi zona de confort. Paola me dice que el marrón también se combina bastante, ella me va a tener que enseñar con qué ponerme. Señora, ¿verdad que el marrón es un color neutro? Lo que es blanco, negro, crema y marrón combinan con todo, se supone. O sea, no es más fácil tú combinar un marrón con un azul, no sé con qué pantalón. Es más fácil tú combinar un pantalón marrón con un pantalón rosado, por ejemplo. O un pantalón verde, un pantalón amarillo, un pantalón mamey. Supongo. Oigan, lo que yo iba a decir es que cuando nosotros estábamos en el colegio hace 10.000 años, ¿verdad? También lo grande es que el marrón y el crema en aquella época, sí. Nada, o sea, eso no se usaba. No. Eso era horrible, una combinación horrible. Así, normal, de que en el día a día nadie, o sea, ni la gente que usaba el uniforme azul marino usaba esos colores, o sea, esos colores no se usaban en ropa. Uh-huh. Porque era como que, y esa pupú, ese Milky Way, ese era difícil, qué. Exacto. Ajá. Incluso cuando uno necesitaba, wow, qué piernas. Ok, incluso cuando uno necesitaba comprar, no aparecían, o sea, los pantalones, el uniforme lo venían en el colegio. O sea, era como que lo mandaban a hacer los uniformes. Y los zapatos marrones no aparecían, y ahora hay zapatos marrones por todos lados. Era súper difícil, era ir comprarse. Zapato marrón y medias marrones o crema. Y abrigo marrón o crema. Todo. Pantalón marrón, correa marrón. Eso sí aparecía la correa. Era lo único que aparecía. Pero ahora el marrón está de moda y el crema también. Para mostrar un botón. Sí, sí. Pero también era la tonalidad, porque era un marrón feo. O sea. Bueno, como este. Como este, señores. Pero no sé, en verdad queda lindo puesto. Yo, ya ustedes no me lo verán, pero créanme. No, después, ahora, en estos tiempos, yo estaba diciendo que día eché los pantalones marrones míos del colegio. Yo pudiera usarlo. Los que yo usaba al final, que yo los compré en el Jumbo. Uh-huh. ¿No te acuerdas que yo los compré en el Jumbo? No quedaban tan feos, eran como apegados, no sé qué. Sí, eran, porque eso era raro encontrarlo en una tienda. Eran así. Un poco flattering. O sea, los que yo conseguí al final ya en mis últimos años quedaban mejor, porque lo que vendían en el colegio eran así. Bop. Los que después yo conseguí quedaban como más apretados. Y ayudaban a que tú de verdad pareciera un mojón. Ajá. Un mojón. Porque un eran chart. Sin cuerpo. O sea, de verdad que eran horrible. Pero nada. Ese es el haul. Ese es el haul, de verdad.
Yo creo que fue una buena compra overall. ¿Ustedes quieren saber? Eso ya es que no quieran saber cuánto gastamos. O si quieren saber. $8,096.50. 8 mil pesos. Bueno. Es que en verdad, bueno. Esto nada más. No, ahora yo no tengo. Esto nada más eran 2 mil pesos. Esto nada más eran 2 mil pesos. Esto era casi mil. O sea, van 2 mil, 3 mil. 4,000. 4,600. Aquí 1,000 más. Ajá. Y más todo lo de belleza. 700. Exacto, quizás lo de belleza, 2,000 pesos entre todo lo de la belleza. Porque habían cosas grandes que eran medio caras, pero. Nosotros fuimos por esto. O sea, nosotros realmente íbamos a gastar quizás 2,000 y algo. Terminamos gastando. Y luego yo dije, estuvimos. Mi plan era ver los zapatos, nada más. Pero esta señorita. Sí. Bueno, nada, señores. Bye, me encantó esto. Adiós. Me encantó esto a mí. 400 pesos. No. Vaya. Qué bajo. Ay, sí, qué bajo plástico. No, mujer. Goma. Adiós. Bye, denle like, comenten, suscríbanse, nos vemos. Bye. Endless roads to the horizon. Past the oasis, it's all behind you. Mirage of